Buenos días a todos, buenos días a todas. Estamos dándole inicio a una nueva emisión de Panorama desde Cañada Rosquín. En este caso, hemos llegado ya al programa número 40. Una cifra redonda, 40 programas ya lo que hemos, los que hemos ofrecido, los que le estamos produciendo para todos ustedes todos los días martes y todos los días viernes aquí en Canal 2 de Cañada Rosquín. Como hacemos siempre en este momento, o como venimos haciendo desde hace varios programas, en el inicio recordarles que se pueden seguirnos, pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram, buscándonos como Canal 2 de Cañada Rosquín. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Allí toda la información, allí todos los extractos de notas y entrevistas que hacemos en Panorama, los programas completos de Panorama, de Solo Fútbol, que ahora está pronto por volver con el comienzo de la temporada, de la segunda parte de la temporada de la Juve, con el tradicional binguito del Hogar San Juan los días jueves. Con todo entonces lo que tenemos para ofrecerle en este Canal 2, ustedes se van a encontrar en el canal de YouTube, este Canal 2 de Cañada Rosquín, y también, como les decía, en los extractos que les ofrecemos en las redes sociales Facebook e Instagram. Ahora sí, entonces, sin más preámbulos, comenzamos con todo lo que tenemos para ofrecerles a todos ustedes en este viernes 25 de agosto, programa 40 de Panorama desde Cañada Rosquín. Arrancamos entonces con nuestro programa de este viernes con una fecha cultural, con una cita cultural, si se quiere, que tenemos este próximo fin de semana, en rigor este domingo, 27 de agosto, en la Sociedad Italiana, recientemente reinaugurada, como hemos visto en las coberturas que hemos hecho del espectáculo la semana pasada, que fue Pirulo Titánico. Una semana después tenemos otro espectáculo, en este caso bien rosquinense, Cómo decirle que no la amo pero la quiero, esta obra de teatro de Román Sarmentero, dirigida por Lala Moy. Nosotros estuvimos durante la semana en lo que son los ensayos previos con parte del elenco. Recordar que si bien esta obra de teatro ha tenido sus presentaciones en el pasado, de alguna manera quedó atravesada, como tantísimas manifestaciones artísticas y culturales, por lo que fue la pandemia. Se venía presentando y de golpe cayó la pandemia, y durante, bueno, básicamente unos 3 años y medio, en este caso puntual, la obra se mantuvo en una especie de pausa. Ahora finalmente vuelve. De hecho, mañana sábado va a estar inaugurándose de alguna manera esta nueva temporada. Va a ser en el Trébol, y el domingo 27, entonces próximo domingo, en la Sociedad Italiana, a partir de las 20:30 horas, finalmente el debut y el estreno aquí en Cañada Rosquín. Vamos entonces con la nota que hicimos con la directora, con Lala Moiso, y con parte del elenco de la obra de teatro Cómo decirle que no la amo pero la quiero, que se estrena el próximo domingo en la Sociedad Italiana. Nos encontramos aquí en la Sociedad Italiana, recientemente reinaugurada, ¿no? Hace pocos días, así que bueno, se siente todavía la vibración de ese nuevo comienzo. En este caso, con parte del elenco de la obra Cómo decirle que no la amo pero la quiero. Aquí estamos con Lala Moiso, con Marcelo Trúcolo, con con Noé Giraudo y con Vero Figueroa. Parte no completo, no está el elenco completo, ¿no, Lala? Estaría faltando Brian, que hoy cuando dijimos que había nota, para mí el chico, bueno, está ya con los ataques de pánico y no pudo venir. Bueno, se perdió esta primera parte, ¿no? Que siempre la parte de la exhibición en la nota es importante. Bueno, Lala, ante todo, felicitaciones, obviamente. Primera nota que hago yo en particular con ustedes. Me estaban contando recién fuera de cámara un poco el trajín, ¿no? El movimiento que ha tenido esta obra, y este que es la vuelta, ¿no? La vuelta, como tantas cosas que hemos perdido y que de a poco vamos renovando, ¿no? En esta nueva normalidad. Entonces, comienza nuevamente, ¿no? El devenir de la obra, puntualmente en el Trébol, y luego domingo 27 aquí en la Sociedad Italiana. Sí, esta obra la habíamos dado ya acá en Cañada en el 2019, previamente en el 2018 con otro elenco, después nosotros, y quedó todo cortado por la pandemia. Ahora recién estábamos volviendo a todas las giras, todo lo que es el circuito regional, entonces la ponemos de nuevo en marcha porque nos había quedado pendiente de sacarla a pasear. Así que bueno, así estamos, con plantel renovado, renovada la obra también, no es exactamente igual. Hay escenas que la vez pasada no hicimos y ahora sí, y cambiamos otras, así que bueno, esa es la innovación también. Arrancamos en el Trébol el sábado y el domingo acá, por una cuestión simplemente de logística, de agendas, por así decirlo, de los lugares y de los espacios, así que bueno, quedó armado así.
Lala, en particular preguntarte, digamos, de esta nueva obra, que es para la persona quizás que ya la vieron, sí, ¿no? Como estamos contando, y por supuesto sin adelantar demasiado, bueno, la novedad, ¿qué se van a encontrar? Uno imagina que mucha gente va a querer volver a verla, también con estos ánimos de retomar cierta normalidad, y ir al teatro es parte de lo que se perdió, ¿no? Vaya que se perdió durante la pandemia. Si podés adelantar algo, por supuesto, lo que pueda conocerse. Sí, bueno, lo nuevo y principal es la incorporación de Brian. Lo nombrado se muere. Él sería como lo más novedoso que va a tener la puesta en escena. Y después, bueno, sí, las escenas que ahora trajimos o que elegimos poner. No se puede decir mucho. Sé que te puse un poco en un aprieto, ¿no? Te puse en un aprieto. Son situaciones que por ahí... lo que tiene de lindo esta obra es que todas las escenas, por más locas que parezcan, no dejan de remitirte a alguna realidad conocida. Entonces, eso es lo atrayente que tiene, lo impactante en la gente, que por ahí siempre con la gula es... Ah, sí, que no, que te acordás que lo pensé que una cosa que la otra. Entonces, eso es lo que la hace también linda. Y bueno, y con respecto a estas escenas nuevas, sí, tiene más que ver con las personalidades y las cosas de pareja, mucho. Con actitudes o respuestas, reacciones muy puntuales de la pareja en la manipulación, vamos a decirlo así. Bueno, por eso has nombrado palabras que todo el mundo en algún momento lo conoce de primera mano, ¿no? Nadie quizá lo va a admitir. Todos tienen un amigo. Siempre un amigo, un conocido. Un amigo que le pasó. Claro. Marcelo, bueno, hacerte una pregunta. Primero te estoy conociendo, un placer. Justamente lo mismo. En realidad la pregunta para vos, para Noé, para Vero, es justamente esto. Qué interesante, o el comentario, si se quiere. Lo que a través del arte, ¿no? En este caso el teatro, se puede contar, ¿no? Lo que está diciendo Lala. Son situaciones que evidentemente todo el mundo ha vivido o está por vivir, ¿no? Yo creo que más de uno se va a sentir identificado con alguna de las situaciones, indefectiblemente. Bueno, pero está hecho desde un lugar, si se quiere, desde un paso de comedia. Entonces, bueno, es... aquellos que la pasaron y se sienten identificados con uno de los cuadros, será para él interiormente o para ella interiormente recordar esa situación y cómo la pudo haber pasado esa persona. Pero es para una obra que en cierta forma es para pasar el rato, un rato agradable, es una comedia para toda la familia, es decir, no hay abruptos en los cuales alguno se pueda sentir ofendido o algo por el estilo. Entonces es invitarlo a retomar y bueno, y por supuesto a disfrutar de este nuevo espacio que realmente Cañada lo necesitaba y que hoy por hoy es la primera vez que vengo después de la renovación y está excelente y está para disfrutarlo, así que invitarlos a todos para que vengan. No, Evero, preguntarles a ustedes, no sé si ustedes fueron parte ya. Bueno, eso. Eso también olvidé decir antes, que aparte de la incorporación de Brian, tenemos dos actrices nuevas que debutarían. Bueno, Noelia no debuta con nosotros, ya lo hemos hecho en San Jorge. Vero sí es la primera vez que se presenta. Así que bueno, también es para nosotros todo un desafío, una adrenalina, para ellas también y para que la gente las pueda ver ahora en escena. Bueno, justamente por eso, preguntarles, ahora que tenemos la confirmación de que va a ser el inicio, bueno, sensaciones en la previa, ¿no? Estamos en esos días previos, imagino ya el reloj, ¿no? En la cabeza contando los días, insisto, primero en el sábado, antes aquí en Cañada. Sensaciones, ¿no? En línea general, lo primero que se te venga a la cabeza, ¿no? Bueno, sí, mucha ansiedad, pero más que nada, mucha alegría. Bueno, hace ya unos años que participo del taller de Lala y siempre es lindo, la parte del taller es muy, muy interesante, pero bueno, estábamos como esperando también ya poner esto en un poquito más en acción y que la gente lo pueda disfrutar. Como dijo Lala, habíamos hecho un debut en San Jorge, pero siempre trabajar o hacer algo en la localidad genera más ansiedad y más entusiasmo, así que con muchas ganas de que llegue el domingo. Bueno, linda respuesta, ¿no? Porque en realidad uno, digamos, es en esas situaciones raras. Uno, a su vez vos querés que no llegue, pero en realidad querés que llegue. Vos querés, un actor o una actriz se mete en ese sí o sí, está en ese momento en el que una vez que entró se levantó el telón. No hay posibilidad. Pero bueno, lo mismo, en este caso tu debut, sensaciones en la previa del fin de semana que se viene doble, ¿no? Sábado y domingo. Sí, es una sensación
rara, porque bueno, yo voy a debutar ahora con el grupo, si bien estuvimos ya trabajando en el grupo de, en el taller de teatro, pero la verdad que es una satisfacción y bueno, incursionando en esto que a uno tanto le gusta y que aprende a querer día a día. ¿Habías hecho teatro previamente? No, solamente en el taller de Lala. ¿Y qué, y la pregunta que se me ocurre también para Noé, porque no, es ¿qué encontraste? ¿Qué encontrás en el taller de Lala, o si se quiere, en el hecho de actuar, ¿no? ¿Qué encontrás? ¿Qué parte tuya llena, si se quiere, la actuación, que quizás no lo encontrabas en otra actividad? Y podés canalizar emociones, podés meterte en el personaje de otro que no sos vos, salís de tu estructura, y eso está buenísimo. Entonces, tenés la posibilidad con las herramientas que te brinda el taller de poder elaborar, de poder trabajarlo, y me parece fantástico. No es lo mismo, imagino una respuesta similar, pero no, imagino que el actuar te da, la actuación te da algo que difícilmente, bueno, en tu caso por algo has sentido la necesidad de acercarte al taller de teatro, ¿no? Sí, 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 aparte trabajar mucho la creatividad, la improvisación, trabajamos en el taller, el jugar, el juego, entonces son espacios en donde uno, eso, recreativo y bueno, ponerlo ahora en algo un poquito más armado, sí, es otro trabajo, pero ya tenemos las herramientas desde el taller. Lala, para ir cerrando, entonces, acá está bajando línea Lala, como vemos, de atrás de cámara. Lala, para ir cerrando y tomando las dos últimas respuestas de Vero y de Noé, se me ocurre que es muy interesante también para la gente que está mirando y que esté quizá buscando, ¿no? ¿Por qué no? Por eso lo decía, ¿por qué no buscar herramientas para poder canalizar, ¿no? Sabiendo que en lugares chiquitos, en sociedades pequeñas, donde ciertas cosas tienen tanta fuerza, ¿no? La mirada del otro y demás, poder encontrar también el teatro, ¿por qué no una válvula de escape? Sí, sí. Eso pasó este año con el grupo que se armó nuevo. Mujeres que nunca se habían animado, que a lo mejor tuvieron un paso por el teatro hace muchos años, pero en su mayoría por primera vez una experiencia de pasar por un taller de teatro. Nosotros, el taller es distinto a esto. Ahí sí es mucho más lúdico, donde ellas van adquiriendo ciertas herramientas que les sirven no solo para una actuación, sino en su vida personal a diario. Y es un espacio donde la idea es que ellas encuentren un lugar para estar, para distenderse, para pasarla bien, pero que también les deje algo, no solamente para ir a pasar el rato, sino que adquieran ciertos conocimientos y herramientas. Así que yo creo que ellas después en algún momento, en alguna nota a lo mejor lo pueden decir mucho mejor, pero sí, siempre es un espacio pensado primero en pasarla bien. Y después se ve si quieren estar de este lado, arriba de un escenario, o no. Seguir por ese camino más interno, más de un conocimiento interno y no tan expuestos, porque lleva un tiempito. Es todo un proceso, como todo. Bueno, yo les agradezco su tiempo, tienen que volver, porque los interrumpimos en el medio del ensayo. Por supuesto que ya desde ya los felicito, independientemente de lo que pase, que sé que va a andar todo muy bien, por supuesto, el sábado y el domingo. Y Lala, bueno, si querés hacer la invitación directamente para la gente, que por supuesto ya está al tanto, nosotros venimos difundiendo desde hace rato en el programa, pero bueno, si querés, como directora de la obra y cabeza del taller de teatro aquí de la comuna, bueno, hacer la invitación a todo el pueblo y la región, ¿por qué no? Sí, obvio, es que están todos invitados este domingo a las 8:30 de la noche acá en la Sociedad Italiana para disfrutar una horita y media de teatro, puro teatro. Está sonando mi teléfono. Para pasarla bien, para disfrutarlo, para volver al teatro. Y ya advirtiendo, para que se vayan guardando la fecha, de que en octubre vamos a tener en Cañada Rosquín el primer encuentro de teatro. Qué buen dato, qué buena exclusiva que nos estás dando. Así que ya estamos haciendo ahora programa, ya tenemos las compañías que nos van a venir a visitar, así que estamos ansiosos y esperamos que Cañada Rosquín nos acompañe. Ver el sábado esta Sociedad Italiana repleta de gente era algo, no sé, se te erizaba la piel porque era de las épocas de cuando yo empecé con el Yunque y ver todo esto repleto de gente, la verdad que ojalá la gente vuelva al teatro, vuelva a apoyar a la actividad local, ya que la comuna nos da el espacio, nos brinda todas las posibilidades, que el pueblo también lo disfrute y lo aproveche.
Les vuelvo a agradecer, les vuelvo a felicitar. Sabés, Lala, o si no sabelo, que contás con el Canal 2 y contás con Panorama Particular. Estaremos seguramente el domingo. Y bueno, ya nos anticipaste que para octubre tenemos también, tenemos futuras notas por delante, Lala. Sí, un montón. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes y de nuevo, bueno, continúen tranquilos, no los molestamos más. Gracias. No, por favor, gracias por venirse. Y les volvemos entonces a hacer la invitación, como ven, flyer en pantalla, cómo decirle que no la amo pero la quiero, de Román Sarmentero. Como les hemos contado a lo largo de estas semanas, se presenta finalmente Engañada, esta divertida comedia, donde una pareja de amantes, como contó recién Lala y parte del elenco en la nota, decididos a blanquear su relación, imaginan las diferentes reacciones que podría tener la esposa de él, que a su vez es amiga de ella, al enterarse de esta traición, recreando así alternativas completamente disparatadas, o quizás no, anticipando entonces sus presentaciones en diferentes encuentros a nivel provincial y nacional. El grupo de teatro de La Cañada, dependiente de la comuna de Cañada Roquín, te espera este próximo domingo 27 de agosto en la Sociedad Italiana a las 20:30 horas para pasar un encuentro increíble. No te pierdas esta divertida obra de teatro, única función este próximo domingo. Anticipadas siguen a la venta 3401-528-125 e integrantes del taller de teatro. Continuamos en Panorama desde Cañada Roquín, en esta oportunidad para dar cuenta de un importante convenio, una importante firma que se ha dado entre el municipio de Gálvez y nuestra comuna de Cañada Roquín. El pasado martes estuvieron allí, en la vecina localidad de Gálvez, entre otros el presidente comunal Ulises Puntonet y la vicepresidenta Mirta Biglia, firmando este convenio que entre, digamos, asocia la banda comunal aquí de Cañada Roquín con el Liceo Municipal de Gálvez. En esta nota tenemos primeramente las palabras de Mirta Biglia, que nos va a contar un poco más entonces de qué se trata esta firma importante, y después detallaremos un poquito más entonces la información necesaria para dar cuenta de un hecho importante. La banda comunal entonces de Cañada Roquín en firma con convenio con el Liceo Municipal de Gálvez. La noticia a continuación. Estamos realmente felices porque ayer la comuna de Cañada de Roquín, junto con la Intendencia de Gálvez, ha firmado un convenio donde se ve favorecida la banda infanto-juvenil que posee la comuna. Hace muchos años, más de 40, que tenemos una banda, y los chicos siempre vienen a aprender y tienen, y la idea es que sigan con la música como aprendieron. Entonces se firmó este convenio donde los chicos podrán rendir en Gálvez y podrán primero estudiar en forma virtual, un día presencial, y rendir en dos oportunidades en el año, y así en 5 años tener la posibilidad de dar clases supletorias en los institutos y en las escuelas oficiales. Se firmó entonces el convenio de colaboración entre la comuna de Cañada Roquín y el municipio de Gálvez. El subsecretario de Cultura y Educación de Gálvez, Rogelio Borra García, expresó que es un convenio muy importante porque realmente es un lazo que une la cultura de dos comunidades como Cañada Roquín y Gálvez, un lazo que tiene que ver con la cultura, con la música, con la enseñanza. A través de la banda comunal de Cañada Roquín y el Liceo Municipal de Gálvez se firma un convenio en donde gente de la banda va a poder cursar carreras que tienen que ver con música en nuestro Liceo Municipal, y la verdad que eso nos pone muy felices porque el liceo además así también abre su zona de influencia, sumando así cantidad de alumnos. Lorena Batista, por su parte, directora del Liceo Municipal, dijo que hicimos un primer intercambio entre la banda y los chicos de la materia de música de cámara. Viajamos para allá, ellos vinieron, y después le propuse la idea a Mirta Biglia, que es con quien tengo más contacto. Se empezó a gestar todo y fue un proceso de diálogo entre todas las partes, buscando la mejor manera para llevar adelante el convenio y que todos salgamos beneficiados. Por su parte, la vicepresidenta de la comuna de Cañada Roquín, Mirta Biglia, manifestó este tipo de convenios común para otras ramas, como son en las distintas facultades de Rafaela o la UNR, pero de música es el primero. Esperamos que sea el inicio de todo y que podamos continuar haciendo convenios de música también con las universidades. Además agregó, con este convenio, parte del cursado va a ser virtual a través de las aulas satelitales y hay materia que las vamos a dar nosotros, otras que se van a promocionar, como es música de cámara. Según entendieron, es una muy buena posibilidad de estudio para la gente de Cañada, porque sin salir del pueblo van a poder tener un título habilitante que le va a dar salida laboral y para el Liceo Municipal una oportunidad de sumar alumnos.
Para finalizar, el director de la banda comunal, Raúl Galo, declaró: la banda enseña la interpretación de instrumentos y, como generalmente suele pasar con las bandas, estamos en los actos, todo lo que sea fechas patrias, inauguraciones. Pero la idea principal es educar musicalmente, dar una buena base para que después el que quiera seguir música pueda hacerlo en cualquier facultad del país, o de lo contrario como trabajo social de integración, de educación, de posibilidades de tejer lazos sociales, que eso es muy bueno porque eso es la música, para eso es algo esencial. Cerrando nuestro primer bloque, momento de cotizaciones, como siempre, cortesía de Avanzar SRL. En cuanto al dólar, para la compra, 349, para la venta, 350.50. Cotizaciones en sí, la soja, 128 mil pesos, el maíz, 63 mil 100 pesos, el trigo, 84 mil 500 pesos, sorgo, 83 mil 500 pesos, y para cerrar, como siempre, el girasol, 115 mil pesos la tonelada. Mercado entonces de cotizaciones, como siempre, cortesía de Avanzar SRL. Para cerrar nuestro primer bloque, vamos a una tanda y continuamos con Panorama desde Cañada Roquín. Están los que tienen nombres de ciudades y hasta nombres de animales, pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Sabemos tanto de prevención que la llevamos hasta en nuestro nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. RB Insumos, Ferretería Industrial. Somos agentes oficiales de STIHL. Te brindamos asesoramiento, diagnóstico y reparación. Trabajamos con grandes marcas, nacionales e internacionales. Encontranos en calle Buenos Aires, 323 de Cañada Rosquín. Y seguinos en nuestras redes sociales como RB-Insumos. Para la industria, para tu comercio, para tu hogar, RB Insumos, Ferretería Industrial. Producir, crecer, compartir, es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos, nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. Educación y jóvenes creativos, con proyectos innovadores, desarrollo de capacidades y construcción de conocimientos. Somos instituciones y clubes para la contención, formación y proyección futura. Somos el Departamento San Martín. Sigamos haciendo juntos. Acompáñanos con tu voto. Cristina Berra, senadora. Compromiso de trabajo y gestión. Soy Esteban Mota y junto a Maxi Puyaro vamos a cambiar el departamento San Martín. 102, unidos para cambiar Santa Fe. Esteban Mota, senador. Aloha Vanguard, Cañada Rosquín. Venta directa de fábrica de quesos y fiambres. Hacé tu pedido por WhatsApp al 3401-525727. Y te lo llevamos gratis a tu casa. O vení a conocernos a nuestra cabaña en Ruta 34, kilómetro 129 y medio, frente al predio La Virgen. Consulte por precios mayoristas. Aloha Vanguard,
Cañada Rosquín. Ingenia, nos encargamos de facilitarte las cosas. Es por eso que elaboramos proyectos de diversos estilos y nos adaptamos a tu presupuesto. Realizamos la dirección técnica en obras de arquitectura e ingeniería. Y además, con obra llave en mano, te damos soluciones en la ejecución. Ingenia. Toma la decisión. Del resto, nos encargamos nosotros. El cambio es juntos. Para construir una sociedad un poco más justa, una sociedad un poco más igualitaria, una sociedad un poquito mejor. Y saben que cuentan conmigo siempre. Lorena Ulieldin, diputada de la provincia de Santa Fe. Discutida, vida, todas las marcas aquí están, vida, muchos descuentos y ofertas, vida, aquí siempre ahorrarás, vida, supermercados, más opciones, mejores precios. Comenzamos el segundo bloque en Panorama desde Cañada Rosquín con esta información también importante. Mañana, sábado 26 de agosto, desde las 14:30 horas, perdón, en La Carreta, una nueva jornada gratuita de castraciones. Como contamos siempre, importante, ayuno de 12 horas de los animales, perros con correa, gatos en bolsa de red, llevar manta para abrigarlos. Por turnos, como ven en pantalla, se pueden contactar con los números que aparecen entonces en pantalla para previamente, esto es importante, reservar los turnos. Mañana entonces, sábado 26 de agosto, 14:30 horas en La Carreta, una nueva jornada gratuita de castraciones. Seguimos en Panorama desde Cañada Rosquín en esta oportunidad para comentarles que nos volvimos a juntar después de varias semanas de pretemporada, con Juan Manuel Zuligoy, entrenador del primer equipo, no solamente, como decimos en la nota, del primer equipo, la primera división, sino de las divisiones formativas de Juventud Unida Rosquín Club. En esta oportunidad intentamos hacer una nota más reflexiva, más distendida. Nos sentamos en el medio de las canchas del predio comunal junto a Zuligoy para charlar entonces en líneas generales de lo que fue, porque no habíamos hecho la última nota después de lo que fue derrota de reserva. Como recordarán, hace una semana, ya un mes y pico, no pudimos hacer aquella nota, trajimos el tema a colación y después sí, hablar un poco más de lo que es esta pretemporada, de los planes de aquí hacia fin de año, esta segunda parte del año, de lo que han sido las dos nuevas incorporaciones del equipo y si se quiere un poco más una reflexión respecto a lo que ha sido en el caso puntual de Juan Manuel Zuligoy, su primer año y medio bajo la conducción técnica de la primera división de Juventud Unida Rosquín Club. Las palabras entonces del entrenador de la Juve en la previa del inicio del torneo clausura. Como saben, la Juve está libre este fin de semana que comienza la competencia, recién estará retomando el próximo domingo visitando a San Martín de Pellegrini. Las palabras entonces de Juan Manuel Zuligoy. Nos encontramos en el predio comunal en esta hermosa y cálida tarde de jueves con el entrenador de la primera, la Juve, Juan Manuel Zuligoy. No solamente de la primera, ¿no? Tenés labores más abarcativas desde hace un tiempo. Zuli, bueno, un gusto volver a saludarte. Hace unas semanas que no nos vemos. Bueno, tiene que ver, por supuesto, con el receso de la Liga. Buenas tardes, gracias por recibirnos. Zuli, lo primero que quería preguntarte,
quiero ser honesto, no hicimos nota después de la que fue la derrota, ¿te acordás? De la reserva, y digamos, siendo honesto, si hubiese habido victoria, hubiésemos hecho nota. Entonces, quiero preguntarte, si bien ya imagino que ha quedado como una página que se ha dado vuelta ya, ¿alguna referencia que te quede de aquel partido en particular? Y si se quiere una mirada más abarcativa, que sé que es la que vos hacés, respecto a lo que fue un muy buen semestre para la reserva de la Juve. Sí, nosotros... Yo se lo había dicho antes del partido y se lo dije después a los chicos. O sea, hay una etapa regular donde todos tratamos de competir y esa etapa nos marcó que éramos los mejores porque salimos primero. Después la liga tiene un sistema, el torneo tiene un sistema que tanto en primera como en reserva que te toca ir a partido único y cualquier cosa puede pasar en un partido único. Bueno, a nosotros nos pasó que no... Creo que fuimos un poco más, no sé si mucho... Tuvimos mayores intenciones, pero no pudimos, y en los penales tampoco pudimos. También pasó en primera. El equipo que mejor campaña hizo no llegó y pasa. Es un formato de torneo que le da posibilidades a todos y a casi todos, así que bueno. Ahora ya se da vuelta la página y se vuelve a intentar y se trata de salir... tanto en primera como en reserva, lo más arriba que se pueda para enfrentar los cruces mejor acomodados. Zuli, ahora sí, yendo entonces a lo que es la pretemporada y a pocas semanas, de hecho este fin de semana comienza la Liga, la Juve comienza libre. Bueno, preguntarte, lo lógico, lo primero, ¿cómo ves al equipo en esta preparación? ¿Cómo están los ánimos? Uno sabe que lo lindo de justamente empezar nuevamente es que está todo por delante. En este momento es una hoja en blanco el torneo que se viene y todo puede salir bien, ¿no? Es lo que uno aspira. Entonces, preguntarte de nuevo, en líneas generales, ¿cómo ves al grupo? ¿Cómo se está conformando esta nueva Juve para la segunda parte del año? Nosotros estamos contentos. Creo que el parate nos vino bien. Nosotros tuvimos en la pretemporada algunos de los chicos que no pudieron hacer pretemporada porque venían arrastrando lesión, otros que por ahí arrancaron más tarde, así que nos vino bien. Es un parate que nos va a mejorar y bueno, tenemos todas las ilusiones de aspirar a lo máximo. Sabemos que es un torneo que te da posibilidad y tenemos que hacer una buena fase regular para después por lo menos tener la localía. Ya se vio entre el año pasado y pasó que generalmente los locales son los que pasan, las localías se hacen fuertes. Creo que uno tiene un plus cuando es local, con el tema de los árbitros, y entonces tenemos que apuntar a eso, hacernos fuertes en la fase de grupo. También tenemos una zona difícil, hacernos fuertes, terminar lo más arriba posible para poder encargar los playoffs en nuestra cancha. Zuli, el equipo ha, digamos, contratado, el club ha contratado dos nuevas incorporaciones, en particular, bueno, un histórico, un conocido, por supuesto, como Valentín Bocú en el mediocampo, y hay un delantero, Javier Fernández, nuevo. ¿Qué referencias nos podés dar de él en particular, sobre todo para la gente de Cañada que quizá no lo conoce? Y en líneas generales, preguntarte qué buscaste con estas dos incorporaciones en lo que es el funcionamiento general del equipo. Es un jugador que más o menos cumple la misma función que cumplí Infante, por ahí con características distintas, media punta, o se puede tirar por izquierda, que era el lugar que ocupaba Ignacio, que nosotros lo sentimos mucho en los partidos finales. Y va a estar difícil contar con Pablo Gastelú porque venía arrastrando un problema en la vista y unos estudios le salieron mal y muy probable no pueda seguir jugando al fútbol. Y Valentín lo conocemos. Valentín ya estuvo el año pasado con nosotros y nos va a dar polifuncionalidad, sobre todo. Él puede acomodarse en un montón de puestos y nos va a solucionar varios problemas. Nosotros somos un equipo que vamos a contar únicamente con dos refuerzos, debemos ser el equipo que menos tiene en la liga, así que tener jugadores que sean polifuncionales para nosotros es importante, así que estamos contentos con los dos chicos. Hacerte una pregunta, me das pie con esto último que decías, como si se quiere en un momento de reflexión, como es la mitad de una temporada, mitad de un año, la pretemporada, en la previa, del inicio de otro torneo. Consultate en líneas generales sobre el nivel de la Liga San Martín, o más allá del nivel, sobre la competitividad, y en particular, cuán
difícil o no se hace para un equipo quizá con menos recursos como es la Juve enfrentarse ante equipos, ya sabemos cuáles son, en líneas generales más poderosos económicamente, que a la larga lo que pareciera suceder, es que son los que terminan de alguna manera animando los torneos. ¿De qué lugar, digamos, uno encuentra el combustible para competir, sabiendo que de antemano quizás se parte en una situación de un poco desigual, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el argentino de por sí es, en ese tipo de cuestiones no se entrega. Se lo ve en primera, se lo ha visto salir campeones a Arsenal, a Banfield, a Lanús, a Colón, en inferioridad de condiciones que los equipos grandes. Y creo que acá sucede lo mismo. Uno tiene la ilusión y trabaja mucho. Por ahí uno... hay equipos que contratan muchos jugadores y se está contratando jugadores de jerarquía, pero bueno, uno a partir de tener muchos chicos que se conocen mucho, que ya juegan hace mucho juntos, trata de hacerse fuerte ahí. Nosotros el año pasado nos tocó llegar a la semifinal y perder con San Jorge, pero con un San Jorge prácticamente armado para jugar un federal, o sea, muy superior a este San Jorge que salió campeón este año. Y nosotros sabemos que al final siempre está San Jorge, está San Martín, está Americano, está Sastre y está Trebolense. Son esos equipos de ahí casi que no salen en las etapas finales. Nosotros el año pasado pudimos meternos, entonces sabemos que si hacemos las cosas bien podemos estar. El año pasado tuvimos un muy buen torneo y pudimos estar. Entonces este que pasó ahora en la primera mitad del año nos costó, en la apertura nos costó, y cuando te cuesta, por ahí llegás mal acomodadito, lo sufrís. Así que este que viene se renueva todo, tenemos la ilusión de que tenemos que hacer una buena fase regular y después sabemos que en los partidos únicos tenemos que hacernos fuertes ahí como nos hicimos el año pasado. Así que esa es nuestra ilusión y tratamos de ser competitivo y de competir en base por ahí al conocimiento que nos tenemos entre todos y tratar de equiparar por ahí esa jerarquía que tienen algunos equipos, varios 6 o 7 equipos de la liga, tratar de equipararlos con una buena preparación y un conocimiento. Zuli, y como verás, obviamente, estamos sentados, es la primera nota que hacemos sentados. Me voy a permitir una reflexión acá con vos, que tiene que ver con saber que la semana pasada salió el campeón, ¿no? Se definió el campeón, y ya esta semana comienza nuevamente la actividad. De alguna manera entender, o la pregunta sería si los chicos del plantel en líneas generales comprenden o entienden así la competencia, esto de que, digamos, San Jorge acaba de salir campeón y ya este sábado, este fin de semana vuelve a la acción, quiero decir, de alguna manera vuelve la competencia, y eso que fue una fiesta impresionante, por supuesto, festejando el campeonato, ya queda en el recuerdo. Y de lo que se trata constantemente es del proceso mucho más allá del resultado final. Esto... ¿lo entienden en líneas generales los chicos, los muchachos? Digo, porque uno imagina que están en la búsqueda del éxito, en la búsqueda de ganar, en la búsqueda de salir campeón. Pero también se sabe que cuando sale campeón, al otro día, o a los 2 o 3 días, se vuelve a la normalidad y hay que volver a competir. Sí, es que San Jorge ya compitió anoche porque le tocó jugar Copa Santa Fe. Y es así, y nosotros le hacemos mucho hincapié en el proceso. Lo importante es el proceso y esforzarse para mejorar. Si uno... siempre se esfuerza para mejorar, se va a ir superando, va a ser cada vez mejor, y eso es lo que te va a llevar a conseguir cosas. O sea, no vamos a salir todos los años campeones. O sea, es mejorar año tras año, y en algún momento se tiene que dar. Si uno mejora, si uno no mejora, si uno no trabaja y no se esfuerza y no mejora, no va a aparecer nada. Es esforzarse todos los días para mejorar, y cuando estemos listos, supongo, cuando seamos mejores, cuando estemos superados, seguramente yo estoy convencido que nuestros éxitos van a venir. Venimos en un proceso de ahora 3 o 4 años de formación de jugadores, más que de cantidad de refuerzos, y bueno, eso lleva un tiempo. Así que nuestra base hoy está entre los 23, 24, 25, 20, 19 años, con 3 o 4 chicos grandes, y entonces... creo que estamos madurando y esforzándonos para ser sólido, para ser un equipo que a lo mejor con menos recursos, con menos refuerzo que otro equipo, tratar de meternos en la conversación para pelear los campeonatos. Zuli, ya para cerrar, preguntarte, decíamos, mitad de temporada, momento de reflexión, momento de
previo a volver a la competencia. En tu caso puntual, ya una temporada y media completa, ¿no? Bajo la dirección técnica del primer equipo de la Juve. Consultarte o preguntarte sobre tus reflexiones en lo que han sido estos tres torneos, en líneas generales, cómo te sentís en esta labor, imagino o no, esa es la pregunta también, que hay mucha energía y mucho deseo de continuar justamente un proceso que, como bien nos contabas, comenzó antes de que vos asumas la dirección técnica, así que bueno, consultarte sobre este año y medio, diríamos, primer año y medio al comando del equipo. Es que nosotros estamos muy contentos porque es muy... A mí me pasa que por ahí yo hoy estoy dirigiendo chicos que yo estuve en todo un proceso de inferiores desde 12 años, 11 años. Entonces, para mí es como especial. Hoy los ves hombres, ya los ves jugadores de primera y uno no termina de olvidarse nunca que era cuando lo tenía chiquito. Entonces, ese conocimiento hace que el trabajo diario sea grato, que haya un buen trato, que haya un buen clima. Entonces, para nosotros este año y medio ha sido, para mí en mi caso particular, muy positivo. Hemos tenido picos altos, picos bajos, que es lo que pasa siempre en el fútbol, hay picos y bueno, este apertura por ahí, si bien... O sea, el objetivo se cumplió siempre, que es clasificar. No nos tocó por ahí llegar lejos, entonces esperamos ahora hacer el pico para arriba y este de clausura ser competitivos y aspirar a lo máximo. Uno siempre aspira a lo máximo. Nosotros el año pasado nos tocó jugar una semifinal y no la perdimos contra un equipo que después salió campeón y que estaba armado por otra cosa y nosotros nos fuimos mal. Porque creíamos que teníamos posibilidad de ganarlo. Uno aspira siempre a lo máximo. Y vamos a aspirar a lo máximo. No vemos otra cosa. Aspiramos a salir campeones. Acá se juega hay un solo logro, que es el campeonato, y a lo que nosotros le apuntamos. Zuli, bueno, te agradezco mucho tu tiempo. Va a ser un gusto volver a empezar a vernos seguidos ahora cuando comience el campeonato, por lo menos una por semana, hablando con el postpartido, la previa, la tendremos, como ya es una tradición en Panorama. Nuevamente gracias y bueno, éxitos para esta segunda parte del año, Zuli. Muchas gracias por acompañarnos y esperemos que arranque muy bien. Y en la continuidad de Panorama desde Cañada Rosquín toca el momento de noticias que nos llegan de la mano del gobierno de la provincia de Santa Fe. El tiempo que pasó, cuando la tenemos inaugurada y la vamos a poder disfrutar, quedará para atrás. Lo que no debe quedar para atrás es saber que muchos se han llenado la boca con esta obra y no han puesto un peso para que avance, no le han puesto una preocupación para que avance y que nos hemos puesto al frente, lo decía Luis, junto con él, con cada una de las instituciones para mantener siempre activo y presente el deseo de nuestra ciudad y de nuestra región por mejorar la infraestructura. Y esta era una de las obras claves para mejorar la infraestructura de la ciudad y de la región. Pero cuando hay una voluntad que se inició un proceso de licitaciones porque están los informes técnicos, están las instancias administrativas desarrolladas, puede no haber oferentes, puede haber un oferente que desista, puede haber falta de actualización en el presupuesto, pero la base de esa decisión de llevarla adelante está, así que seguramente se encontrarán las formas para que esas alternativas que van a unir a toda la variante con el parque industrial, fundamentalmente con toda el área productiva, es donde nosotros necesitamos mantener cada una de las acciones junto al municipio y a las autoridades de Vialidad Nacional. Bueno, como todas las obras que nosotros recibimos el 10 de diciembre, el primer día del gobierno, todos los gobernadores, igual que Omar, tuvieron la misma realidad. Obras paradas, obras desfinanciadas, obras con empresas que estaban quebradas. Bueno, fue decisión de nuestro gobierno poner en marcha todas las obras públicas en la Argentina y es nuestro gobierno el que va a terminar todas las obras que están en marcha. Ellos van a parar las obras. Ellos no creen en la obra pública, ellos creen que la Argentina necesita más ajuste, más sacrificio, y nosotros creemos que la Argentina necesita más rutas, más acueductos, más puertos, más obras para hacer una Argentina grande, y por eso nuestro compromiso con el gobernador y nuestro compromiso con Santa Fe.
Están los que tienen nombres de ciudades y hasta nombres de animales, pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Sabemos tanto de prevención que la llevamos hasta en nuestro nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. RB Insumos, Ferretería Industrial. Somos agentes oficiales de Steel. Te brindamos asesoramiento, diagnóstico y reparación. Trabajamos con grandes marcas, nacionales e internacionales. Encontranos en calle Buenos Aires, 323 de Cañada Rosquín. Y seguinos en nuestras redes sociales como RB-Insumos. Para la industria, para tu comercio, para tu hogar, RB Insumos, Ferretería Industrial. Producir, crecer, compartir, es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos, nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. Salud Pública, con acciones sanitarias, equipamiento técnico y ambulancias. Somos Seguridad, para una convivencia pacífica con entrega de móviles y renovación de edificios. Somos el Departamento San Martín. Sigamos haciendo juntos. Acompáñanos con tu voto. Cristina Berra, senadora. Compromiso de trabajo y gestión. Cañada Rosquín, venta directa de fábrica de quesos y fiambres. Haz tu pedido por WhatsApp al 3401-525727 y te lo llevamos gratis a tu casa. O vení a conocernos a nuestra cabaña en Ruta 34, kilómetro 129.5, frente al predio La Virgen. Consulte por precios mayoristas. Aloha Vanguard, Cañada Rosquín. En Ingenia nos encargamos de facilitarte las cosas. Es por eso que elaboramos proyectos de diversos estilos y nos adaptamos a tu presupuesto. Realizamos la dirección técnica en obras de arquitectura e ingeniería. Y además, con obra llave en mano, te damos soluciones en la ejecución. Ingenia. Toma la decisión. Del resto, nos encargamos nosotros. El cambio es juntos.
para construir una sociedad un poco más justa, una sociedad un poco más igualitaria, una sociedad un poquito mejor. Y saben que cuentan conmigo siempre. Lorena Ulieldin, diputada de la provincia de Santa Fe. Soy Esteban Mota y junto a Maxi Puyaro vamos a cambiar el departamento San Martín. 102, unidos para cambiar Santa Fe. Esteban Mota, senador. Vida, calidad indiscutida. Vida, todas las marcas aquí están. Vida, muchos descuentos y ofertas. Vida, aquí siempre ahorrarás. Vida, supermercados. Más opciones, mejores precios. Continuamos en Panorama desde Cañada Rosquín en el inicio de este tercer bloque, contándoles que mañana, sábado 26 de agosto, tendrá lugar la fiesta anual del Beato Ceferino Namuncurá en la Capilla San Pedro. La ceremonia va a comenzar a las 17 horas con la Santa Misa y en dicha misa se celebrarán confirmaciones y comuniones. Ya lo sabemos entonces, convocatoria para todo el pueblo. Mañana, sábado 26 de agosto, a partir de las 17 horas, fiesta anual del Beato Ceferino Namuncurá en la Capilla San Pedro de nuestra localidad. Tercer bloque en el Panorama desde Cañada Rosquín de este viernes 25 de agosto. Un bloque que se va a hacer decididamente musical, decididamente sonoro, lo cual nunca viene mal y nunca está de más, sobre todo en la previa, si se quiere, de un fin de semana, como para hacer la propuesta un poco más distendida. Ahora en particular vamos a hacer algo que es parte de una, de alguna manera, sección que bien podríamos llamar siguiéndole los pasos al león. Como saben, ya desde hace varios programas estamos trayendo a colación varias de las obras que hizo León Gieco, o en particular varios de los lanzamientos actuales, porque León la verdad que está en mucho movimiento, ¿no? No ha dejado de moverse. De hecho, de alguna manera estamos viendo un resurgir después de lo que ha sido la pandemia, que evidentemente, si bien ya de alguna manera la hemos olvidado, sus efectos siguen haciendo mella. Por supuesto, saben, se ha inaugurado el espacio León Gieco aquí en nuestra localidad. Y siguiendo entonces los pasos del León, les contamos que el pasado miércoles a la tarde se estrenó una nueva canción, una nueva colaboración histórica, mítica, entre tres figuras, por supuesto León, Gustavo Santaolalla y Ricardo Mollo, centrales en lo que es la historia del rock en castellano directamente, no solamente del rock argentino. Tu razón de ser se llama el tema. Es un tema que originalmente compuso Ricardo Mollo en colaboración con un viejo compañero suyo de MAM. MAM fue la primera banda de Mollo, mucho antes incluso de Sumo. Que luego se lo pasó a Santaolalla, que Santaolalla se la hizo llegar a León, y de alguna manera ese puente entre estas tres figuras míticas terminó dándole forma a esta colaboración, insisto, que salió al aire de las redes primeramente a mediados de semana y ya está disponible para que todo el mundo la pueda escuchar, muy al estilo de bandas folk tradicionales del folk estadounidense como Crosby, Stills and Nash. En este caso, León, Santaolalla y Mollo, tu razón de ser. Vamos a compartir acá entonces el video, parte del tema y un poquito más de información. Y de cada instante, como lo esencial, danzan ante tus ojos nuevos signos por descubrir. León Gieco, Ricardo Mollo y Gustavo Santaolalla estrenaron entonces este miércoles 23 de agosto una nueva canción en conjunto, Tu Razón de Ser, que ya puede escucharse de hecho a través de las redes de Conduciendo a Conciencia, la ONG que trabaja por la educación vial y con la que tanto el autor de Solo le pido a Dios como el guitarrista de Divididos han colaborado en reiteradas ocasiones. Hola, soy León Gieco, quiero contarte que este miércoles vamos a lanzar una nueva y hermosa canción que se llama Tu Razón de Ser. La cantamos entre Ricardo Mollo, Gustavo Santaolalla y yo, anunciaba el cantautor rosquinense en un clip en sus redes, donde aprovechaba el interés que despierta semejante encuentro de músicos para llevar la atención al mensaje y la obra de Conduciendo a Conciencia. Como es un estreno muy especial, lo van a poder escuchar el miércoles a las 17 horas, un poco antes, pero en las redes sociales de algunas organizaciones que hace mucho trabajan para que este mundo sea un poquito mejor para todos, decía el Gran León. Conduciendo a Conciencia es una de ellas. Los invito a seguir estas cuentas y a escuchar esta hermosa canción. Ojalá que la disfruten.
Conduciendo a conciencia, comenzó a desarrollar su labor con el fin de reducir el número de muertes viales en la Argentina a partir del choque que en 2006 les costó la vida a 9 alumnas y una profesora del Colegio Ecos que regresaban en micro de un proyecto institucional solidario en la provincia del Chaco. Cada brisa temprana, cada abrazo del sol, cada historia posible, cada signo de libertad. Pero crea tus sueños, cuida tus sueños desde hoy. Llegando de a poquito al final de nuestra emisión número 40, ya como les contábamos, 40 programas ya los que les hemos ofrecido de Panorama desde Cañada Rosquín, toca el momento de también un bloque tradicional en nuestro programa, Bloque Agropecuario, presentado por AFA. Producir, crecer, compartir, es el accionar de AFA, Agricultores Federados Argentinos, nuestra cooperativa. Es hora de revalorizar lo hecho y celebrar el camino recorrido. AFA, un mundo de 90 años, hecho entre todos, todos los días. Hoy estamos en el cuarto encuentro regional del plan de acción del decenio de las Naciones Unidas de la agricultura familiar en la ciudad de Córdoba. Nos convocaron desde el Instituto Nacional de Agricultura Familiar a aportar, a discutir y a debatir en relación a propuestas para trabajar en lo que queda del decenio de agricultura familiar que estamos transitando, que fue definido desde el año 2018-2028. Estamos a mitad de término y la idea de poder discutir en estos espacios y en el resto de los encuentros por las distintas regiones del país, aportar propuestas para abordar y poder seguir trabajando con el sector de la agricultura familiar campesina e indígena. El encuentro arrancó con una apertura de un panel, una especie de panel central que determinó un poco los lineamientos de la forma que íbamos a estar trabajando. 4 comisiones donde se distribuyeron los 7 pilares que definieron Naciones Unidas que contienen como los grandes bloques temáticos de cómo trabajar y en los cuales aportar propuestas e ideas. En nuestro caso estamos repartidos en las 4 comisiones con los diferentes compañeros que nos hicimos presentes de SENASA. Y estamos, bueno, ahora en una parte en la cual estamos haciendo algunas propuestas. De este encuentro estamos participando, representando a la región centro, diferentes provincias, que son Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Estamos junto a los productores que nos acercan directamente su palabra y es una buena herramienta para interactuar con ellos y hacer llegar nuestro trabajo. Que ellos se informen, se enteren y muchas veces eso queda reflejado cuando visitamos los territorios del desconocimiento de los productores hacia las políticas públicas y muchas veces quedan fuera de estos planes y estos beneficios. Y llega el momento de saber qué nos va a deparar el clima este fin de semana en Cañada Rosquín, como siempre de la mano del Servicio Meteorológico Nacional. Días grises, nublados,
parcial a mayormente nublados en líneas generales estos días, y también bastante frescos. Hoy viernes empezamos con una mínima de 5 grados que se hizo notar sobre la mañana, una máxima que llegará a los 19 grados, insisto, en una jornada en la que las nubes serán protagonistas. Mañana sábado más o menos los mismos valores, una mínima de 6, una máxima de 19, también con una jornada mayormente nublada a lo largo de todo el día. Día domingo, mismo clima, un fin de semana que va a estar atravesado entonces por un cielo nublado, por unas mañanas frescas, 6 grados la mínima el domingo, 19 la máxima para el último día de la semana, o si se quiere el primero de la semana entrante. En la antesala de una semana en la que sí, hacia mediados de semana que viene ya se vislumbra un aumento de la temperatura, sobre todo con mínimas que van a estar un poco por sobre las marcas que tenemos en estos días. Insisto, bastante frescas las mañanas entonces que se nos vienen este fin de semana. Servicio Meteorológico Nacional entonces con el informe del clima, como siempre, para el fin de semana aquí en Cañada Roquín. Y antes de llegar al final de nuestro panorama, les contamos que hoy viernes por la noche aquí de local en el estadio de la Juve, juega justamente la Juve, la primera división del básquet, en este caso dando el inicio nada más y nada menos que a su participación en el Play Federal 2023. Va a ser contra el Club Sportivo Rivadavia de San Genaro. Hoy viernes 25 entonces a partir de las 21 horas en el club habrá servicio de buffet. Quedan todos invitados en el comienzo entonces de la participación de la Juve por tercer año consecutivo en un torneo de suma importancia que, bueno, colabora mucho al crecimiento en líneas generales de la disciplina y ni que se diga de los competidores. Hoy a las 9 de la noche en el Estadio de Juventud Unida comienza el prefederal, la Juve enfrentando al Club Sportivo Rivadavia de San Genaro. Y ahora sí, hemos llegado al final de nuestro programa número 40. 40 programas, lo repito porque es un número redondo. Parece mentira cuando comenzamos allí por abril y que todavía queda bastante de aquí hasta fin de año. 40 programas de panoramas que, como saben, muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, lo pueden encontrar en el canal de YouTube, el canal 2 de Cañada Roquín. Se pueden suscribir allí. Y también desde hace un par de meses pueden encontrar extractos de notas, fragmentos de entrevistas en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Síganos por allá. De hecho, nos llegan muchas notificaciones, nos llegan mensajes. Les agradecemos a todos aquellos que nos están siguiendo entonces también por las redes sociales. Nosotros nos vamos con el tercer y último video de los Enanitos Verdes, valorando, apreciando en su justa medida, como me gusta decir, la figura del Marciano Cantero, su líder, nacido un 25 de agosto de 1960, quien partió, como les contábamos lastimosamente, en septiembre del año pasado. Pero para mantener vivo ese recuerdo, tercer video entonces de los Enanitos Verdes, una de las bandas de rock, recuerden, más grandes de la historia de este lado del mundo. Por nuestra parte, despedirlos, desearles un buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo martes a partir de las 12:30 del mediodía en esto que hemos dado en llamar Panorama desde Cañada Roquín. Dale, Pascual.